Mogoya ha vuelto, damas y caballeros. El día de hoy, papi, van a aprender a cómo hacer este género funk. O sea, van a aprender a hacer funk, papi. Ese género que al principio todos pensábamos que iba a ser un meme y que se iba a quedar en el meme, pero ahora yo mismo lo uso para entrenar, papi. Y mira las gains, weón. Mira las gains que estoy teniendo a punta de funk y testosterona. I am better. Pero bueno, papi, atención, prepárense porque hoy van a aprender a hacer funk y va a tener usted el conocimiento de cómo hacer un buen tema de funk, papi. Algo muy característico del funk, el principal elemento es tener una melodía que sea pegajosa y sea suficientemente buena como para desarrollar nuestra canción de funk. Entonces, voy a coger de ejemplo la canción de Calladita, porque a mi gusto Calladita es la mejor canción de la historia. A mí no me hable ni de África, ni de los libros, papi, no, Calladita. Y obviamente, para que no nos metan copyright, damas y caballeros, vamos a bajarle el pitch a Calladita. Lo más importante de las canciones de funk es esto. Papi, el cowbell, que en español es la campana de la vaca. Los cowbells son bastante importantes porque es lo más fundamental para escuchar funk. Así que pues tenemos que meter una melodía. Listo, ya tenemos una parte de las campanas de vaca. Ahora vamos a colocar las mismas campanas de vaca, pero como si fuera un bajito. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! ¡Sí, no! Mogoya no llega a los 1000 suscriptores, no me hablen, no me escriban, no me busquen, porque yo estaré muerto con él. Así que suscríbete, porfa. Primero le metemos patadas, patadas, papi, patadas. Duro. Luego snares. Y luego la melodía. Y listo, papi, ahí quedó. Facilito, facilito. Bueno, unos hi-hats, obviamente. Vamos a meterle unos buenos bajos. Y ojo, que los bajos son característicos en este género, porque tienen que ser, no sé, astronómicos, si se puede decir así. Unos bajos astronómicos. Explicar no solo cómo pues hicimos la melodía, que por cierto la modificamos porque estaba sonando un poquito maluca. Escuchen, suena increíble, weón. Suena bonito, suena a... No solo modificamos esta melodía, sino que también le añadimos percusiones. Le metimos unos platillitos así sandungueros. Le metimos los bajos astronómicos hiperespaciales que papi, lo teletransportan a Marte. Le metimos unas palmaditas, papi, ahí de chill, weón. El resultado final de la parte del coro, de lo que vamos claramente, es esto. Ahora vamos a meterle un sintetizador, damas y caballeros, para que, pues, papi, quiero meter un sintetizador. Déjeme meter un sintetizador. Este sinte, papi, este es. La canción está casi terminada, weón. Pero todos sabemos, y yo sé, señora Mogoyita, que sabes que le falta algo. Y son las vocales. Usualmente lo que muchos compositores de funk hacen es coger una pista con, digamos, yo qué sé, a Tupac hablando, pero solo la voz de Tupac. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a grabar mi voz, voy a ponerle pitch y unos efectos y papi, voy a inventarme una letra de funk, yo qué sé. Compongo, tengo
mi misión hacerte elevar al sol con una melodía y con un poco de serotonina y de que entre adrenalina. Vamos a meterle un efecto de radio, que es por acá, es muy sencillo. Vamos acá, o el teléfono o radio, cualquiera de los dos sirve. Me gusta más el de radio. Repitar es mi pasión, compongo y tengo mi misión. Vamos a meter otra grabación de mi voz, pero esta vez cantando la cucharita. Quiero cantar la cucharita. En la vereda Belandia del municipio de San Boyan, una cucharita hueso me regalaron, disque pa' fortalecer la amistad. Y como a los 15 días en pleno centro de Bo. En la vereda Belandia del municipio de San Boyan, una cucharita hueso me regalaron, disque pa' fortalecer la amistad. Una hora después. Damas y caballeros, después de bastante tiempo, porque esta canción me costó bastante tiempo, tenemos una canción de funk, damas y caballeros, qué emoción. Que vas a ver el resultado de este temazo que me acabo de sacar, papi. Evitar es mi pasión. Evitar es mi pasión, mi misión, hacerte elevar al sol con una melodía y con algo de serotonina y que entre adrenalina pa' manejar amanecer por toda la avenida. El municipio de San Boyan, una cucharita de hueso me regalaron, es que pa' fortalecer toda la amistad. En la vereda Belandia del municipio de San Boyan, y con